Este evento tiene un significado muy especial. Hemos estado trabajando de acuerdo con la ciudad de Medellín en los tres ejes y componentes de Medellín, la ciudad más educada. Y dentro de estos elementos, en el respaldo a la ciencia y tecnología, queremos que los estudiantes de bachillerato, de nivel octavo, donde ya empiezan a tener alguna inquietud sobre ciencia y tecnología, que empiecen entonces a tener a través de este concurso una mayor preparación, una vocación hacia la solución de problemas de ciencia y tecnología y de mejora en el medio ambiente. Esto incentiva al estudiante como el interés por la ciencia, por el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Ellos han estado muy pendientes, han estado investigando y también aportan mucho al colegio en esa parte. La mayor expectativa que tenemos con el desafío es que los chicos aprendan mucho, que los chicos se midan en comparación en competencias con otros jóvenes. A nosotros nos invitó el profesor de ciencias, que se llama Pablo, y pues cuando nos habló de nosotros pareció muy interesante también, como, o sea, innovador lo que vamos a hacer, y es como un logro más para nosotras. Y también como una oportunidad de viajar a otro país y de conocer nuevas culturas, nuevas personas. Yo creo que eso fue lo que más nos entusiasmó. Esto está dentro de la parte de responsabilidad social de la empresa y de la promoción de la ciencia y de la tecnología. Son dos elementos que encajan directamente en este proyecto. Pretendemos entonces, aquí no vamos a obtener un gran proceso de una nueva ciencia, una nueva tecnología, pero sí queremos entonces que haya esa inclinación por los estudiantes, con el fin de que estemos creando los jóvenes científicos e ingenieros del futuro. Yo creo que hay dos cosas que a mí me han encantado de esto. Uno, que uno tiene ciertos proyectos en la vida y le trabaja a ellos y puede llegar a tener logros. Y dos, que hay una energía potencial muy interesante, que es la energía solar, que nos puede ayudar mucho en el resto de la vida. La idea es motivar en los jóvenes la parte de investigación, indagación e innovación tecnológica para que sean unos profesionales competentes y de alta calidad.